L'artista Antonio Fernández Coca ha assolit el repte professional d'acostar la mà a les parets del pati infantil de la presó de dones de Barcelona. És el primer pic que el projecte internacional Let's Color pinta d'il·lusió un racó d'Espanya després de trepitjar Turquia, Londres o l'Índia. Tot va començar així, dibuixant peixos com aquest amb un somriure a la cara i amb uns ulls irrepetibles de la marca Antonio Fernández Coca. El mar es algo abierto, es algo libre y es algo donde nos encontramos ahora mismo y es la alegría, ¿no? I així ha acabat, amb dimensions gigantines i convertint en la mà imaginària d'aquest artista, afincat a Mallorca ara fa de 9 anys, les quatre parets del pati infantil i del mòdul de mares de la presó Guatrás de Barcelona. Yo me he quedado sorprendidísima de que venga un artista con su puño a dibujar y me supera. Más contento que unas pascuas. Para que los niños se alejen la vista y se sientan como que no están encarcelados. Momentos como cuando una madre me dice, estoy pintando esto para mi niño, y lo ves con esa cara de felicidad, te pone muchísimo, o sea, te da una alegría muy grande. Ellas lo que han sentido es mucha valoración, de hecho te lo decían. Aquest és un projecte social que ha recorregut països com el Brasil, la França, el Regne Unit, Turquia, l'Índia, Holanda i ara Espanya. Vol afegir color a la vida dels nens que conviuen a la presó amb les seves mares. Aquí hay pulpos, besugos, medusas y yo la sirena ahora mismo. Este nuevo patio lo que quiere transmitir es la ilusión. Son presidiarias, están allí porque ha sucedido algo, tienen un nivel de autoestima más bajo de lo que debería ser y es una manera de decirles tú puedes conseguir lo que te propongas positivamente para aportar a la sociedad, en este caso para tu hijo. Antonio Fernández Coca ja ha tornat a Mallorca. Ara dibuixarà de nou per a l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona i continuarà fent feina en ampliar l'àrea materno-infantil de Sant Espases.